Pues nuestro estudio tiene que ver sobre la recaída metastática, ¿no? ¿Y qué es esto? Una gran parte de pacientes con cáncer de colon son inicialmente diagnosticados con un tumor primario localizado, sin signos de enfermedad metastática, que es la causa de muerte de los pacientes. Estos pacientes reciben una cirugía y se les quita el tumor primario. El problema es que estos pacientes, teóricamente curados, una fracción de ellos, un 30-40%, en los siguientes años van a desarrollar metástasis, ¿no? que les va a llevar a su muerte. Esta metástasis la causan unas células que estaban escondidas, le llamamos enfermedad residual, y que son invisibles para los médicos. No se sabe que están allí, pero van a terminar regenerando el cáncer en órganos vitales. Pues bien, en este estudio hemos caracterizado esta enfermedad residual, hemos entendido quiénes son las células, les hemos puesto nombre y apellidos a las células tumorales que inician este proceso de metástasis. ¿Y por qué hablamos de qué células? Un tumor primario está compuesto por células que están en diferentes estados, con diferentes especializaciones, como hay diferentes profesiones, ¿no? En un tejido normal también hay células que secretan hormonas o absorben nutrientes o que que propagan el órgano, que mantienen el órgano, las células madre, y en el tumor se mantienen ciertas de estas especializaciones. Y hemos descubierto unas células que tienen la capacidad de migrar fuera del tumor y hacer de semillas de la metástasis.